Mis hermanos, ha llegado el momento de dar inicio a su santa palabra, que se encuentra en San Juan 3, 16. Y dice así, lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Aquí lo está hablando el Señor de la grandeza de su amor que él ha tenido para con la humanidad. Él amó mucho a la humanidad, los amó a todos por igual. Él nunca hizo excepción de personas, sino que lo amó por igual, ¿cierto? Que por su amor y por su infinito amor y bondad que él ha tenido con nosotros, misericordia, él dio a su Hijo, a su único Hijo amado, para entregarlo en la cruz, para darlo la salvación. Cuán grande fue el Señor al darnos su Hijo, ¿cierto? Al dar a su Hijo, entregar a su Hijo para que lo mataran, para darlo la salvación a nosotros que éramos pecadores. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí lo vuelve a decir el Señor, ¿cierto? Él en ningún momento mandó a Jesús a morir en la cruz para condenarnos, sino que todo lo contrario, Él mandó a su Hijo para darle de nuevamente la salvación. Su inmenso amor, ¿quién de una mamá o un papá puede entregar a un hijo para morir por una causa justa? Ninguno, ¿verdad? Pero Dios en su infinito amor, que tuvo tanta misericordia para con nosotros, Él entregó a su Hijo para morir en la cruz y por algo que nosotros éramos muy pecadores. Bendito sea el Señor, ¿cierto? Después dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén, que el Señor les bendiga. Aquí también el Señor lo está diciendo, que el que cree no es condenado, ¿cierto? Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, solamente tenemos que creer, confiar y tener la fe y la seguridad que somos salvos por Jesucristo, su único Hijo. Y si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Hijo de Dios que vino a nacer en María en carne y ahora es porque nosotros creímos en Jesucristo, que Él murió por nosotros. Y el que, Él dice, el que no cree ya ha sido condenado, ¿cierto? ¿Qué nos queda a nosotros como cristianos para aquellos personas que no creen en Jesucristo? Clamar a Dios, orarle al Señor para que pueda el día de mañana puedan creer y reconocer a Jesucristo como su único Hijo y Salvador, porque Jesús nos dice que Dios es la vida, es el camino y la vida, la santidad, y nosotros con su amor, con su misericordia, vamos camino hacia la santidad para estar junto en el reino de los cielos con nuestro Señor Jesucristo, que ya que el Señor nos mandó a su Hijo para que fuéramos salvos por Él. Y solamente, ¿qué nos queda que hacer? Creer, confiar, tener la fe puesta en Dios. Solamente en Dios y en nuestro Señor Jesucristo, creyendo, reconociéndolo como el Salvador de nuestra vida personal. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que esta palabra sea de bendiciones, que el Señor les de paz les guarde, son nuestros sinceros deseos. Vamos a hacer la oración. Señor Jesús y Padre eterno, te doy gracias, Padre mío, por su grande amor y misericordia que usted ha tenido para con mi vida, mi Dios amado. Le doy gracias, Señor, porque he podido, Dios mío, exhortar su palabra, Señor. Bendito Dios, gracias le doy, Dios mío. Bendiga la casa pastoral, Padre amado. Bendiga a cada hermano, a cada hermana, a cada niño que esté escuchando este mensaje, Señor, porque es palabra suya, Padre amado. No es palabra mía, Dios mío, sino que es su palabra, bendito Dios. Y todo esto lo dejo en sus manos, Dios mío, palabra entra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.